Y pues bueno, vamos a empezar con esta pequeña colección de cubos. Digo, apenas voy empezando con ella. Ahí podemos ver un 2x2, un 3x3 y un 4x4 de la marca Cyclone Boys Sticker Colors. Este 5x5 que es de la marca Cube4U. Bueno, son buenos, por cierto. Aquí tenemos otro 3x3 Cyclone Boys, al cual modifiqué. Ya saben, de estos 6 packs que venden del Cyclone Boys. Y bueno, lo hice en color blanco, azul y rojo. Y por este lado debemos tener su contra, que es naranja, amarillo y verde, ¿no? Aquí lo podemos ver. Y bueno, pues las típicas modificaciones que se hacen con esas cajas, ¿no? Tenemos aquí los 6 colores de un color. Digo, los 6 cubos de un color cada cubo. Tenemos azul, verde, limón o amarillo, que le llaman, o verde fluorescente, blanco, naranja fluorescente y el rojo, ¿no? Aquí tenemos un Fanshi 3x3. También es así como que de mis favoritos. Tenemos aquí unos Moyu 3x3 con el original color, el cuerpo con el original color que le llaman, que es el color del plástico original, en base blanca. Y bueno, tenemos este que es stickerless y transparente. Y bueno, este es muy bonito, pero cuesta algo de trabajo diferenciar lo que es el anaranjado del rojo. Y digo, lo podemos ver aquí, ¿no? Sí, cuesta un poco de trabajo, ¿no? Otro de mis favoritos que está aquí al fondo, que es un cubo de Fischer, pero inclinado, o crazy, que es inclinado más bien. Se deforma bastante también, ¿no? Es muy bonito cubo. Acá tenemos el normal. Y quiero decir que bueno, los dos son de la misma marca, nada más que este no trae logotipos, pero son de la misma marca, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una pequeña Snake que hace pasarse por un cubo, ¿no? A un principio cuesta trabajo volverla a armar, pero ya cuando uno se acostumbra a ella es rápido. El famosísimo Gear Cube también es otro de mis agregados culturales, que de hecho lo que es este y el 5x5 y bueno, los Cyclone Boys, las cajas de Cyclone Boys y otro cubo en especial me llegaron apenas hace una semana, ¿no? Que bueno, de hecho vamos a presentarles el que es un Megaminx Stickerless de la marca MF8, que por cierto, bueno, ya lubriqué, tensioné y bueno, para mi gusto así está muy bien. Igual y lo puedo aflojar un poco más, pero me gusta así. No, este es de esos cubos que no resuelves rápido, ¿no? Que tardas un poquito en resolver, ¿no? Pues bueno, ahí mi bracito. Podemos ver aquí la típica estrellita, que es otra modificación del 3x3, ¿no? Y ya pasando a esto, que es modificaciones, tenemos la manzanita. Igual es una modificación del 3x3. Yo creo que estas son de las más sencillas. Y bueno, tenemos el típico corazón, que por cierto es mi némesis, por decirlo así. Me cuesta trabajo poderlo regresar a su estado de solución, porque hay una confusión que da. Entonces, pero va,
Lo he logrado, ¿no? Resolver. Realmente. Y igual se deforma bastante. Digo, todas estas modificaciones se deforman bastante. Y pues, bueno. Ah, sí. Mi portatapetes, que por cierto, aquí tenemos un tapete Maru. Se puede ver, ¿no? Y un timer de QJ o QJ, como les dicen, que también es bueno. Tenemos aquí otra modificación que también me gusta mucho, me gusta bastante, que es un Zenshow 3x3 Mirror. Y pasando a lo que es Zenshow, tenemos aquí un Pyraminx de Zenshow. También es muy, 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 muy fácil de resolver, ¿no? Y pues bueno, todo esto no pudo haber empezado de no haber sido por un par de cubitos, ¿no? Ya sabes, típico que te regalan, ¿no? Cuando eres chamaco. Digo, yo apenas empecé a meterme a esto, porque, pues bueno, tenía ahí el cubo, siempre lo he tenido ahí. De niño lo resolví dos veces, cuando mucho. Fui creciendo, le perdí el interés y bueno, se me olvidaron la forma de solucionarlo. Hasta apenas hace un año que empecé de nuevo y pues bueno, empecé y me compré el típico cubo de Rubik's, ¿no? Por cierto, ya está algo gastadones los stickers, ¿no? Se pueden ver, de hecho aquí le hace falta un sticker. Y bueno, aún así, bueno, corre muy bien. Es de esos. Esto es uno de esos cubos que no corren, ¿no? Que no son para Speed Cube. Pero pues, engrasándolo bien, bueno, ajustándolo, ¿no? Porque bueno, no se puede ajustar, pero metiéndole buena lubricación puedes lograr maravillas, ¿no? Como dicen, ¿no? Y bueno, una Pyraminx, que igual me la regalaron hace mucho, la conservo con cariño porque fue un regalo de alguien muy especial. La cual bueno, se rompió y pues bueno, para tenerla en la colección yo creo que vamos a hacer ahí una, vamos a pegarla nada más para que esté ahí en la colección, ¿no? Y pues bueno, el otro 2x2, que este igual es de una marca desconocida, mundialmente desconocida. Este lo compré, este sí lo compré yo, fue mi primer 2x2, lo compré en el centro. Y pues ahorita aquí tengo el Fanshi 2x2, que ay, no recuerdo dónde lo puse, pero va, vamos a tomarle una vista aérea de pequeña colección de cubos, ¿no? Y a ver, ahorita les muestro lo que es el Fanshi. Y recuerdo yo que lo tenía por aquí, pero parece ser que lo dejé afuera. Permítanme tantito, ahorita lo regresamos. Mientras, pues, síganme viendo un poquito. ¿No? Ya estamos de regreso, ¿no? Y pues bueno, como les comentaba, aquí está mi Fanshi 2x2, ¿no? Es un cubo muy bueno, ¿no? Y también va, esto es nuevo, esto que les estoy enseñando, ¿no? El meter los cubos al canal YouTube, ¿no? Sabrán que el canal siempre ha sido de el programa Atasca Testa, pero va a haber unos cambios aquí en el canal. Pues vamos a empezar por enseñarles, ¿no?, lo que es la colección de cubos. Estamos aquí en el estudio de grabación de audio testa, nada más que bueno, cuando grabamos está un poco diferente el asunto, ¿no? Bueno, mis cubos los he comprado en Lightake, es una página China, que maneja muchos cubos, ¿no? De igual manera, voy a empezar a darles tips
de tensionado, lubricado. Yo ocupo un lubricante que es especial para lo que es la electrónica, sobre todo para las charolas de los discos, ¿no? De los quemadores, de los reproductores de discos, DVDs, ¿no? Este lubricante se llama Lubrigras. Y bueno, hasta ahorita me ha dado mucho resultado. Les voy a enseñar un poquito de lo que es el desmadre de mi taller, porque aparte todo soy técnico en electrónica. Y pues bueno, viene de muchos nombres. Este viene de Master Clean, grasa blanca. Lo puedes encontrar como Lubrigras, lo puedes encontrar como bueno, con varios nombres, ¿no? Realmente, pero es una grasa, vamos a ponerlo así. Es una grasa lubricante que la verdad es gruesa, no es muy sólida. De hecho, si se puede ver ahí, es sólida. Tengo un hisopo para poder sacar la grasita y no estarme manchando los dedos, ¿no? Y con eso es con lo que yo engraso, lubrico mis cubos. Y hasta ahorita me ha dado mucho resultado. Sencillamente hay que ver que no estoy haciendo mucho esfuerzo para correr, ¿no?, la capa inferior del cubo 3x3 de Rubik. Que bueno, sabemos que es un cubo pésimo, pero es por lo general con lo que uno empieza, ¿no? Igual no tiene un gran corte de esquinas, pero he logrado hacer que tenga ese pequeño corte de esquinas, ¿no? Vamos a poner la cámara aquí un poquito. Sí, alejar un poco el cubo para que vean lo que es un poquito este corte de esquinas del que les hablo. No, digo, no es la gran cosa, pero vamos, lo tiene, ¿no? Digo, a diferencia de un Fanshi, que bueno, de eso no hablamos, ¿no? 45 grados, ¿no? Incluso un poquito más, ¿no? Y va, bueno, Cyclomoid tiene un buen corte de esquinas, si se lo dan cuenta, y no está bien tensionado. Tiene muy buen corte de esquinas. Y pues bueno, esto ha sido todo por el momento. Yo soy DJ Pingüino Mix. Y pues por aquí me van a tener por un tiempo, ¿no? Este video es realmente corto, pero vamos a darle la bienvenida a esta sección, ¿no?, de los cubos. No, ya posteriormente les enseñaré dónde los estoy. Bueno, dónde tengo mis cubos, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que esto es una pequeña adicción. De igual manera ya empezarán a llegar más cubos, ¿no? Porque sabemos que esto es una adicción, ¿no? El empezar con un cubo y no te quedas con las ganas de uno y empiezas a comprar otro y otro y otro. Yo voy a decirlo así, mis cubos me han llegado en paquetes grandes, ¿no? Lo que es el Pyraminx, los Cyclone Boys 2x2, 3x3, 4x4, y bueno, el Moyu. Vamos, todos mis cubos me han llegado en paquetes grandes. Los últimos que me llegaron fueron en sí los dos cajas de Cyclone Boys que pedí especialmente para hacer las modificaciones, este el Gear Cube y el MF8 y mi 5x5 fueron los últimos que me llegaron. De hecho, aquí vamos a hacer una mecánica en el programa de Atascatesta, en donde voy a regalar un cubo, un Cyclone Boys, stickerless, Simple Five, que vamos a regalar por ahí en el programa. Por eso fue que mandé pedir
¿no? Porque pues, de ahí tuve que hacer un par de regalos que ya debía a personas que les estoy enseñando lo que es este hermoso y maravilloso mundo del cubo. Y pues, pues bueno, esto ha sido todo. Recuerden, yo soy DJ Pingüino Mix y esto es Audio Testa Total Sound Total Addiction. Nos vemos en la próxima.